Vamos a ver, esto está bien. La derivada de la tangente es el coseno cuadrado, del seno el coseno. De x es 1 y del seno de x, coseno de x. Ahora, la sexta derivada te queda. La derivada de 1 partido coseno cuadrado la he hecho aquí, que sería bajar menos 2, poner un menos 3 arriba y la derivada del coseno es el menos seno. Y queda 2 seno de x partido coseno cubo de x. Menos la derivada del coseno, que es menos seno, más seno de x partido. Y no he derivado al 1, pilla. Que es 0. Entonces me vuelve a quedar 0 partido 0. ¿Y ahora qué hago? ¿Otra vez? Con esta brutalidad aquí. Con esta brutalidad aquí. Nada. Es lo que hay. Vamos a ver, la derivada de 2 seno es 2 coseno. Por lo de abajo sin derivar, coseno cubo quedaría coseno cuarta de x. Menos 2 por seno de x por la derivada de coseno cubo de x, que sería 3 coseno cuadrado de x por... ¿Por qué? Por la derivada del coseno, que es el menos seno. Entonces queda aquí un más y aquí un cuadrado. Partido coseno sexta de x. Más la derivada del seno, que es el coseno. Y abajo también el coseno. Sustituyo eso por 0, me queda arriba. Me queda 2 por 1. 2. 2 más 0, 2. 2 partido 1, 2. 2 más 1, 3. Partido 1. 3. Pues sí. Una burrada.